que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre misericordia. Cantarle, cantarle, salmos a
Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar. Habla de todas sus maravillas. La.
nosotros la estirpe de Israel. Cantarle, cantarle,
y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios quiso la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. A Él habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Vosotros la estirpe de Israel.
Amén, amén. El Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermano. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar gracias por esta tarde, por este nuevo día que nos ha permitido aún estar con vida en esta tierra. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos humildemente una vez más en esta tarde, Señor, con la única finalidad de tener un compañerismo contigo, Señor, un compañerismo que nunca antes se había hecho esto. Perdidos en las tinieblas estos 6,000 años, pero tú en este último tiempo enviaste en cumplimiento de tu promesa, Apocalipsis 17, Señor. El profeta ya se fue, que estuvo en misterio, pero ha quedado el alimento espiritual para que profeticemos nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre amado. En 2 Corintios tú dijiste, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Oh Padre, estamos en este trayecto de la vida y sabemos a dónde vamos, oh Padre. Entonces permítenos, Señor, comer al Cordero, Señor. Permite leer esta tarde, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia y con mucho entendimiento, para entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de este mensaje tan glorioso, las aguas de separación, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a los hermanos y hermanas que estamos en la cena, Señor, y queremos hacer de lo mejor, entender lo que tú quieres decir, Señor. Ayúdanos, Padre, que tú unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a lecturar sobre la palabra de Dios en Juan 1. Versículo 43. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén, hermanos. Voy a continuar, hermanos. Continuamos con el mensaje Las Aguas de Separación, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica, el 6 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a iniciar este nuevo mensaje en los párrafos del 1 al 3. Párrafo 1. Amigos, estoy muy feliz de estar aquí esta noche para ministrar en el nombre de nuestro amado Salvador,
el Señor Jesucristo. Al escuchar ese antiguo canto, solo creed, todo es posible. Solo pienso cuántas veces he sido llamado al púlpito con eso, en diferentes idiomas alrededor del mundo. Todos los diferentes tipos de iglesia y gentes por todo el mundo. Ahora, antes de comenzar el servicio esta noche, sabiendo que tenemos un tiempo limitado, inclinemos nuestra cabeza y hablemos con el Rey de Reyes por un momento, nuestro Padre Celestial. Venimos a ti esta noche en el nombre del Señor Jesús. Primero, colocando ese nombre, porque se nos ha prometido que si pedimos algo en su nombre, lo recibiremos. Nosotros no tenemos justicia propia. Venimos indignos, suplicando por misericordia, no por juicio, misericordia. Y te pedimos que seas misericordioso con nosotros esta noche. Perdónanos de nuestros pecados y ofensas, sin saber, pero esta pudiera ser la última noche que estaremos sobre la tierra. Mañana podemos estar en tu casa. Oramos, Dios, si hay alguien entre nosotros que no está listo en este momento o algún pecado entre nosotros, quítalo ahora mismo. Que tengamos libertad en la hora de nuestra muerte y la separación de esta vida. Recuerda, Padre, a aquellos esta noche que están enfermos y afligidos, que el Espíritu Santo en gran misericordia venga esta noche y sane a todos los enfermos y afligidos. Concédelo, Señor. Perdónanos. Lo pedimos de nuevo. Entra en la palabra. Oramos y entrégala a los corazones de las personas y edifícalos por la fe. Pues pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, mañana, supongo, pensé tal vez esta noche, no lo he visto todavía. Se supone que el hermano Moore debe estar aquí para hablarnos. Y él, estoy en algo que muy pocas veces hago. Eso es tratar de hablar y luego orar por los enfermos. Y la comprensión de esto. Si bien somos solo un pequeño grupo de nosotros en este lunes por la noche, pudiera decir que es un tipo diferente de ministerio, especialmente del tipo que el amado Padre Celestial me ha dado para ministrar a la gente. Es un tipo diferente de unción, el mismo Espíritu, al igual que hay diferentes dones, pero el mismo Espíritu y un Espíritu. Cuando está predicando, solo siente que se están edificando a ustedes mismos. Y el otro tipo, una visión, les afectará más para que predicar 6 horas en el púlpito, tan duro como puedan predicar. Eso les quita algo. Y confío en Dios que el hermano Moore se apresure porque ciertamente lo necesito. Párrafo 2. Ahora, tal vez mañana por la noche. Y el hermano Hungary, uno de los, creo, presidente de los hombres de negocio, cristiano internacional del Evangelio completo, estará aquí mañana por la noche y se quedará con nosotros algunas noches, lo cual inmediatamente después del servicio aquí, volamos a Zurich, Suecia, para comenzar allí, solo un día después de que dejemos este servicio, un programa bastante pesado para largo rato, hasta Canadá y los alrededores. Y entiendo que el hermano Tongs, no he logrado hablar con él, pero su esposa vendrá mañana, creo yo. ¿Es eso correcto, hermano Tongs? Todo el camino desde Sudáfrica para visitarlo aquí mientras él está aquí. Tengo algo de qué hablar. Hermano Tongs, un poco más tarde, tan pronto como llegue el hermano Jack, para que él pueda continuarlo. Y sobre su negocio aquí en Estados Unidos y lo que hace en Sudáfrica por la gente, el hermano Tongs
estuvo en la mayor parte de la reunión africana. Mientras estuvimos allí y vio al Señor en sus grandes poderes, entendí esta noche cuando vinieron y me trajeron que Él está llevando a cabo el servicio de instrucción de la tarde. El hermano Tons es un hombre muy bien instruido en las escrituras sobre sanidad divina. Él se sentaba con mi anciano amigo, el hermano Bosworth, y Tommy Oswald, y muchos de los grandes maestros del día. Ahora bien, les digo, esto halagando al hermano Bosworth, no se da una persona viva en la tierra hoy que sepa más de la escritura de sanidad divina que F.F. Bosworth. ¿Cuántos conocieron a F.F. Bosworth? Veamos sus manos. Por supuesto, él no es extraño en ninguna parte. Difícilmente en el mundo, probablemente esté aquí esta semana. Tuve la invitación de venir a Boston para un gran auditorio con capacidad para, según creo, 12.000 personas por $100 a la semana, solo por 3 semanas. ¿Pudiera imaginar eso? Tomar un par de ofrendas y eso lo arreglaría. Pero no pude tomarla porque ya estaba programado por bastante tiempo. El hermano Schwarzman de Sudáfrica, creo el presidente de la asociación ministerial, se va de Suecia inmediatamente después de que nos vayamos de allí. Y estamos por unir 6 servicios, regresar a África y subir a Tanganica y demás alrededor de las diferentes partes del mundo. Párrafo 3. Ahora, esta noche queremos hablar un momento de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Hermano Tongs, acabo de escucharlo hace unos momentos, leer un pasaje de la escritura de la Biblia, el cual ciertamente aprecio. Ahora, quiero leer solo un poco para acompañarlo, eso, que se encuentra en el capítulo 5 de Efesios. Me gusta el libro de Efesios. ¿A ustedes no? Solo pienso. Sé que los ministros apreciarán eso. Efesios. Si no fuera por el libro de Efesios, difícilmente sé cómo pudiera abordarlo. Si bien hay 2 escuelas de pensamiento, una de ellas es la calvinista y la otra es la armeniana. Bueno, por supuesto, ustedes saben que pertenezco a la escuela calvinista al ser un bautista. Entonces, lo que causó, ambos se fueron a los extremos. Uno fue a sembrar de esta manera y el otro se fue a sembrar de esa manera. Pero creo que el libro de Efesios los devuelve a los dos y los coloca en el lugar al que pertenece. Entonces realmente me gusta el libro de Efesios. De alguna manera nos mantiene en orden, hermanos, en nuestra teología. ¿No es así? El libro de Efesios, y me gusta bastante. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 4 al 9. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Las Aguas de Separación, predicado el 6 de junio de 1955, párrafo 4. Ahora, esta noche deseo leer del 5 capítulo un versículo o 2 y los versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. El tema es las aguas de separación. Volviendo al Antiguo Testamento, de donde nuestro hermano acaba de leer la lección de las Escrituras esta noche, para enseñar un poco de la palabra, si el Señor lo quiere. Ahora, tan maravilloso, el Antiguo Testamento. Mucha gente simplemente descarta ese libro antiguo
cuando realmente es la sombra del nuevo. La única manera en que puedo sentir que estoy medio alineado es mirar atrás en el Antiguo Testamento y ver la sombra. Entonces sé cómo debería ser el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento era una sombra, si ustedes ven el sol poniéndose a sus espaldas y ustedes yendo hacia su sombra, muy bien, pueden decir lo que ustedes son desde el aspecto de su sombra. Y todo el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo. De esa manera, al enseñarlo desde los puntos de vista del Antiguo Testamento, uno tiene una idea general de lo que será el Nuevo Testamento. Párrafo 5. Ahora, en este gran viaje en el que estaban los hijos de Israel, en el momento en que se establece este pasaje para ahora, que ahora tenemos ahora bajo consideración, fue cuando Moisés descendió a Egipto y sacó a los hijos de Israel, y Dios en su misericordia estaba haciendo preparativos de cómo Él podría hacer un camino para que su pueblo, después de haber pecado, se reconciliara de nuevo a Él. Un maravilloso y bello cuadro del tipo antiguo. Ahora, quiero que lo vean. Mientras Moisés descendía para liberar a los hijos de Israel, ¿cómo fue que Dios hizo milagros? La gente había llegado a un tiempo casi como ellos lo están ahora. Por cierto, el viaje de Egipto a Palestina fue un tipo de la iglesia en su viaje hoy. Mientras ellos fueron guiados naturalmente, nosotros somos guiados espiritualmente. Sé que muchos maestros de las escuelas dicen que la tierra prometida representa el cielo, pero yo creo que representa el milenio, porque todavía tenían guerras y problemas en la tierra prometida. Se acercaron y, en mi opinión, la iglesia esta noche está en la etapa de la antigüedad de la iglesia en Kadesh Barnea, donde están vagando después de negarse a caminar en la luz. Párrafo 6. Es por eso que creo que América esta noche, que nuestra hermosa tierra aquí está en la confusión. No parece que podamos tener un avivamiento, pues se ha predicado suficiente evangelio en América y Dios ha obrado suficientes señales y maravillas para convertir a 1,000 naciones de este tamaño. Grandes hombres han cruzado el país. Billy Graham, Oral Roberts, y muchos de los grandes hombres en el mundo predican hoy el evangelio de la liberación y demás. Y salen grandes muchedumbres y gentíos. Ellos escuchan, vuelven, se sientan, siguen en su misma rutina. Si usted solo supiera, amigo, eso es espiritual. Usted tiene que darse cuenta que cada persona tiene un espíritu en ellos. Y si la persona solo pudiera ver qué tipo de espíritu domina su vida, ustedes que actuaron de manera diferente hacia Cristo estarían avergonzados de ustedes mismos. No importa cómo estén vestidos y cuán bien, cuán populares sean con las personas, aún en su corazón, si Dios solo pudiera voltear el espejo hacia su corazón. Párrafo 7. Muchas veces, al tratar con cosas espirituales, ustedes los ven cuando se mueven. Alguien me estaba preguntando aquí no hace mucho tiempo. Yo estaba en Calgary, Canadá, y entró un muchacho. Lo tenían en una camisa de fuerza. Y ellos entraron por la parte posterior de la habitación y él estaba maldiciendo y haciendo escándalo. Y yo jamás he escuchado eso en mi vida. Y el padre estaba tratando de dominarlo. Y cuando estuvieron adentro, me miró y dijo, William Branham, tú no tienes nada que hacer conmigo. Bueno, el padre levantó la vista, dijo, él ni siquiera sabe su propio nombre. ¿Cómo supo su nombre? Yo estaba parado a una gran distancia de él. Oh, cómo me maldecía y se alborotaba. Y él dijo, no tienes nada que ver conmigo, hacer conmigo.
y le pedí a la audiencia que fuera reverente. Los ujieres vinieron a sacarlo. Justo entonces vi al Espíritu Santo moverse, el ángel del Señor. Le dije, ahora tráigalo aquí solo un minuto. Cuando fueron a traerlo, él comenzó a patear, a echar espuma y a morder. Él estaba en una camisa de fuerza y lo trajeron cerca. Y luego, cuando la visión vino y dijo lo que era, un pecado que había sido cometido por su padre que causaba que el muchacho estuviera en esa condición. El padre cayó y se arrepintió. Y cuando ese espíritu maligno se alejó de ese chico, miles de personas en los terrenos de la estampida ahí esa noche miraron. Y como una gran y enorme araña en una sombra negra flotando alrededor, oh vaya, estaban muy callados. Y eso salió del lugar, salió por el edificio y se fue. Párrafo 8. Muchas veces los ven en diferentes formas. Aquí, recientemente, vi uno saliendo de una mujer que parecía un murciélago con grandes pelos colgando debajo de las piernas, y así por el estilo, y sus alas saliendo directo hacia arriba. Son espíritus malignos, y muchas veces es alguien que se ve tan hermoso por fuera. Si solo pudieran mirar por dentro y ver lo que eso es. Estamos dominados por un espíritu. Ahora vemos que los hijos de Israel, después de que Dios prometió a Abraham que su simiente viviría 400 años y lo sacaría bajo la mano de liberación, hubo un hombre que nació con el nombre de Moisés, un niño muy peculiar. Por supuesto, creo que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno no puede hacer de usted algo que no es. Uno no es. Yo difiero un poco de ustedes. Algunos de ustedes, hermanos, de la lluvia tardía en eso, de la imposición de manos y de los dones. Yo difiero con ustedes escrituralmente. Yo creo que ustedes son nacidos de Dios. Dios ha puesto en la iglesia ciertas cosas. Dios lo hizo, y no importa cuánto quieran ser otra cosa, yo no pudiera hacerme tener ojos marrones si los quisiera, son azules. Párrafo 9. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, agregar a su estatura un codo? Debemos hacer lo que podemos con lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Si ustedes se quedan en su llamado y permanecen allí, Dios los usará. Si tratan de pasar por encima y hacer otra cosa, se encontrarán arruinados en alguna parte. Siempre es así. Y sin embargo, esa es la raza humana. La encuentran haciendo eso. Cuando Moisés salió, un niño extraño, nacido peculiar, Dios estaba con él. Y cuando él tenía la edad de 40 años, él pensó seguramente que los hijos de Israel entenderían que él los liberaría. Pero no lo entendieron. Así que tuvieron que permanecer en esclavitud 40 años más. Pero cuando él salió y comenzó a hacer milagros en Egipto, Dios estaba con él. Luego, cuando sacó a los hijos de Dios, entonces dijo, una multitud mixta fue con ellos. Vean, lo sobrenatural había sido hecho, y cuando lo sobrenatural es hecho, realmente llamará a todas las clases y a todos los tipos juntos. Todo el mundo quiere mirar más allá de la cortina, sin importar dónde uno se encuentre, quién sea usted. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 10 al 15. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Las Aguas de Separación. Predicado este mensaje el día 6 de junio del año 1955. Párrafo 10. Aquí, hace algún tiempo, estaba sentado en California un hombre muy conocido entre la gente del Evangelio Completo. Tiene una gran iglesia allí. Y el hombre salió. Él se viste muy bien y había un ministro presbiteriano sentado a mi lado.
Ahora, nadie me conocía, solo me escabullí al lado, con el abrigo puesto así. El hombre es un querido amigo muy personal. Y el hombre estaba hablando. Por supuesto, él tiene una forma predominante. Y este hombre me dijo, sentado allí, dijo, ¿cree que eso parece un siervo de Cristo? Y yo dije, bueno, yo no soy su juez. Le dije, para mí, todo se ve bien para mí. Y él dijo, bueno, escuche, dijo, todo este fanatismo acerca de la sanidad divina. Él dijo, ¿sabe qué? Dijo, hace poco vieron muchas personas aquí. Vinieron muchas personas aquí. Dijo, una vez la iglesia presbiteriana tenía toda la costa oeste monopolizada. Él dijo, tuvimos iglesias grandes en todas partes, grandes congregaciones, la principal iglesia en la costa oeste. Él dijo, entonces viene esta ciencia cristiana. Y dijo, luego cuando aparecieron, comenzaron como si tuvieran una condición mental para pensar sobre la materia. Y dijo, ¿sabe? Eso destrozó a la iglesia presbiteriana. Él dijo, ahora aquí viene esto. Y dijo, entonces eso comienza a entrar. Le dije, mire, amigo, no sé quién sea usted. Él dijo, bueno, yo soy un ministro presbiteriano. Bueno, le dije, yo soy un predicador bautista. Entonces le dije, déjeme decirle algo. Si ustedes, los presbiterianos, se hubieran quedado en la voluntad de Dios y hubieran enseñado la palabra de Dios, ellos nunca hubieran tenido ninguna excusa para que viniera el fanatismo. Yo dije, la razón por la que levantaron estas cosas es porque ustedes dejaron que se cayeran las trancas, porque ustedes han fallado en darle el pan de vida a los hijos hambrientos. La hora está aquí. Y si ellos no pueden comer de la palabra verdadera, comerán de un bote de basura o de cualquier otra cosa de la que pueden comer, porque ellos tienen hambre. Párrafo 11. ¿Qué es esta noche? Los hijos de Dios necesitan ser alimentados con la verdadera palabra de Dios de así dice el Señor. La sanidad divina es correcta. Las almas están hambrientas por ello. Si no viene de una manera, el diablo los disfrazará y lo traerá de otra. Entonces ellos están hambrientos por eso y ellos saben que esa es la verdad. A medida que los hombres se acercan a Dios, ellos descubren eso. Bueno, cuando ustedes hallan lo sobrenatural, todo hombre está tratando de mirar más allá de la cortina. No importa quién sea, él quiere ver de dónde viene, a dónde va, todo al respecto. Solo hay un libro que puede decirles eso. Eso es todo. Les dije, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Es el único libro que existe y esa es la Biblia, que les dirá quién son, de dónde vienen y hacia dónde van. Párrafo 12. Ahora, quiero que noten, ellos tuvieron una multitud mixta y eso causó problemas entre ellos cuando llegaron allí. Pero Dios, en su misericordia soberana, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, siempre hace una preparación de una vía de escape para aquellos que desean venir por la vía de escape. Lo hizo en el mundo antidiluviano. Lo hizo en los días del llamamiento de Noé, o más bien Moisés llamando a Israel. Lo hizo en los días del Señor Jesús. Y Él lo está haciendo aún hoy, justo antes de que los juicios golpeen al mundo. Dios está llamando a un pueblo, aquellos que están dispuestos a caminar y tomar la preparación de Dios. ¿Cómo escapar de la ira que viene sobre la tierra? Y confío en que ninguno que está en presencia divina esta noche o estará tenga que quedarse aquí y sufrir la gran ira de Dios que pronto va a venir a la tierra. No hay manera de escapar de eso. Párrafo 13. Escuchen. Sí, escuchen esto, márquenlo. Si Dios no hace algo y envía juicio a estas naciones de inmediato, Él tendrá que resucitar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por ellos. Así es, estamos al final del camino. Él es justo y no puede permitir que nos salgamos con la nuestra, con las cosas que ellos están saliendo con la suya ahora y ser justo. Él tendría que disculparse con aquellos a quienes destruyó en los días pasados. Así que estamos al final del camino.
Les conviene verificar su condición espiritual cada hora del día y estar preparados porque no saben a qué hora viene. Dios ha hecho un camino. Él está enviando todo, la predicación de la palabra, señales, maravillas. Él le da a uno el mensaje de la predicación, a otro el mensaje de la señal, a otro otra cosa, no deseando que ninguno perezca, poniendo sus dones en orden en la iglesia y demás. Y todavía la gente continuamente comportándose igual y simplemente como si ni siquiera le prestaran atención. Si ellos solo se dieran cuenta de que en su alma hay un espíritu del diablo que domina sus vidas, no puede ser nada más. Párrafo 14. Una noche antes de que me vaya, quiero hablar sobre demonología y mi conocimiento personal del tema, para que entiendan de qué se trata. Ahora, fíjense, cuando llegaron allí al desierto y tuvieron problemas y demás, nuestro amoroso Padre Celestial, no queriendo que ninguna perezca, como dije, haciendo todos los tipos antes del tiempo del fin o antes de este tiempo, Él les dijo a Moisés y Aarón, id y tomad una vaca bermeja sin mancha, que nunca ha tenido yugo y ella debe ser matada delante del sumo sacerdote. ¿Y cómo era que ella debía ser traída? Y luego quemada y las cenizas hechas agua de separación. Repasemos ese proceso solo en unos momentos. El primer lugar, siendo una becerra, era un animal de sacrificio de la que el Señor habló, un portador de la carga. El buey de trabajo que sale y trabaja. La siguiente cosa es que habló que debía ser roja, un rojo sólido, ni una mancha o una mancha de nada más que rojo. Ahora, rojo para nosotros habla de peligro. El rojo no es un buen color para nosotros en la forma de hablar mundano. El rojo a veces significa la señal de peligro, pero rojo también en las Escrituras habla de redención. El rojo ha sido el símbolo de redención de Dios, castigo. ¿Notaron todo el trayecto a través de la Escritura desde los días de Adán? Todo el trayecto hasta el día de hoy ha sido una franja escarlata de rojo, la sangre. A menudo me pregunto cómo las personas pueden evitar la sangre del Señor Jesús de la manera en que lo hacen después de que ven su sufrimiento. Párrafo 15 por último, mis hermanos y hermanas. Aquí hace algún tiempo mataron a un gánster en Chicago, y donde la sangre de su prójimo se derramó en el suelo. La rodearon para evitar tocar la sangre cuando le dispararon al criminal en la calle. Entonces pensé, ¿no es extraño? Ellos son muy cuidadosos de manera que no pisarán la sangre de su prójimo. Pero cada día caminan directamente a través de la sangre de Jesucristo como si no fuera nada, teniéndola como algo impío, solo caminando, despreocupados, prediquen la sangre, se ríen en su rostro al predicar de la sangre. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Gracias por su lectura. Continúa, hermana Reina, en los párrafos de 16 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, las aguas de separación, predicado el 6 de junio del año 1955. Párrafo 16. Fíjense cómo eso debiera ser apreciado. En Illinois, en cierto museo, hace algún tiempo, yo estaba de paso, mirando a mi alrededor. Me gusta mirar diferentes cosas de lugares de interés y escenas y artes. Me gusta ver a Dios en todo lo que veo. Y por casualidad, noté a un anciano de color allí, con un mechón de pelo en la parte posterior de la cabeza. Él tenía su sombrero sobre su pecho así, caminando alrededor, mirando. Y miró hacia lo que parecía una pequeña vitrina de vidrio. Y de repente dio un paso atrás, saltó. Y lo veo con los ojos cerrados. Y él estaba haciendo una pequeña oración o algo por el estilo. Me detuve y lo miré por unos momentos, sorprendido por el anciano de color. Levantó la cabeza y dijo, gracias, Señor. Volvió a bajar la vista. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pensé, me pregunto qué está mirando el anciano.
Caminé hacia allí donde estaba y dije, «Buenas tardes, tío». Él dijo, «¿Cómo está, señor?». Y yo dije, «Quiero hacerle una pregunta». Le dije, «Yo soy un ministro». ¿Qué le hizo retroceder y decir esa oración que estaba haciendo? Él dijo, «Mire hacia abajo ahí». Y miré hacia abajo y dije, «No veo nada más que un vestido». Él dijo, «¿Ve esa mancha allí?». Yo dije, «Sí, señor». Él dijo, «Hay una marca del cinturón de esclavos a mi alrededor». Él dijo, «Esa es la sangre de Abraham Lincoln». Y la sangre de ese hombre allí me quitó un cinturón de esclavos. Dijo, «¿No le haría a usted estar un poco emocionado también?». Levanté mi mano y dije, «Dios, ¿cómo te agradezco? Si un hombre de color pudo saltar ante los pensamientos de la sangre de Abraham Lincoln, quitándole un cinturón de esclavos, ¿qué debería hacer un cristiano con la sangre de Jesucristo que lo sacó de la esclavitud y le dio libertad? Lo que debería hacer, oh vaya, cuando pienso en eso». Párrafo 17. Entonces, Dios haciendo un camino, siempre una vía de escape. Luego veo allá atrás que la becerra roja era roja. Y aquí está lo científico de rojo. Tomen, rojo significa pecado para nosotros. El rojo, si vuestros pecados fueran rojos como carmesí, pero tomen el rojo y vean el rojo al rojo. Se vuelve blanco. ¿Sabían eso? Mirar a través del rojo al rojo se vuelve blanco. Y eso es lo que Dios hizo en Jesucristo. La sangre de Jesús fue derramada. Que Dios al mirar a través de su sangre a nuestros pecados rojos, los vuelve blanco como la nieve. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Oh, cuando lo pensamos, esa hermosa ilustración de cómo Dios, para que él no viera el pecado del pueblo, hizo una preparación. Párrafo 18. Aquí hace un tiempo estaba parado aquí en Ohio, donde estaba teniendo una reunión. Estábamos teniendo una reunión maravillosa, la gran arena. Había mucha gente hasta que no pude quedarme en la ciudad. Tengo que orar todo el día. Si vamos a tener estas reuniones, debo mantenerme alejado de las personas, incluso del administrador y todos ellos. Entonces me aparto en oración. Y había estado fuera orando. Y lo primero que sé, cuando comía, subíamos a un pequeño restaurante allí, a un pequeño restaurante de Dunkard. Y las señoritas de allí eran tan pulcras, agradables y de aspecto limpio, y caminaban muy agradables, actuando como damas. Y después de un tiempo, llegó el domingo y cerraron y se fueron a la iglesia. Todos allí eran muy religiosos y cerraron y fueron a la iglesia. Entonces, tuve hambre. No iba a tener un servicio de sanidad esa tarde, así que iba a predicar. Y pensé, será mejor que vaya a buscarme un emparedado porque no he comido desde hace un par de días. Fui y el pequeño restaurante estaba cerrado. Así que simplemente crucé la calle para llegar a un auto restaurante, como sea que lo llaman. Y cuando entré, ahí estaba un policía, más o menos de mi edad, un hombre de unos 40 años, con su brazo alrededor de una mujer, jugando en una máquina tragamonedas. Y el apostar es ilegal en Ohio. Ellos son la ley. Pensé, ¿a qué está llegando este mundo? Hermanos, todos temen el comunismo. Todos tienen miedo que Rusia vaya a venir o que Alemania vaya a venir. No tengan miedo de que ninguna nación nos golpee.
No nos van a golpear. Nos estamos golpeando a nosotros mismos. Nuestra propia moral es lo que nos está contaminando. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que la lastima. Es el gusano en el núcleo de lo que pudre la manzana. Nuestra propia moral entre nosotros es lo que nos está matando. Rechazando a Cristo, viviendo la vida de la manera en que lo hacemos. Eso es lo que nos está matando. Párrafo 19. Ahí estaba un policía para defender la ley. Parado ahí, quizás, un hombre casado con un montón de niños en casa, jugando a una máquina tragamonedas. Pensé, oh, misericordia. Volví a mirar hacia la parte posterior. Una joven camarera parada allí, muy vulgarmente vestida, y algunos chicos medio borrachos con sus brazos alrededor de ella y haciendo cosas que no deberían hacer. Pensé, oh, Dios mío, déjame salir de aquí. Y miré hacia la derecha y allí estaba sentada una anciana, lo suficientemente mayor como para ser mi abuela, probablemente 65 o más. Ella tenía puestas esas ropas sucias, pequeñas ropas cortas, con la cosa de aspecto púrpura en su rostro y sus uñas pintadas de la misma manera. Pobre cosita anciana, su piel estaba arrugada y colgando, el cabello bien corto y de color azul, donde había sido gris y todo rizado. Y pensé, ¿no es terrible? Y sentado con dos hombres ancianos y ellos borrachos, uno de ellos en verano con un gran abrigo del ejército puesto. Yo dije, oh, Dios mío, dije, Dios, ¿cómo puedes soportarlo? Dije, ¿por qué no lo limpias de la faz de la tierra? Entonces estaba sentado allí pensando eso y de repente algo me llamó la atención y el Señor me dijo que me sentara. Fui a una esquina detrás de la puerta y comencé a orar. Pensé, Señor, parece que tú solo romperías por completo. Tendrías mis pequeñas Rebeca y Sara, mis dos niñitas, que criarse aquí en el mundo bajo tal cosa como esa. Pensé, ¿cómo puedes soportarlo cuando eso hace estremecer a un pecador como yo? Al pensar de semejante cosa. Párrafo 20. Bueno, volví allí y vi una visión que cambió mi imagen por completo. Vi un mundo girando y me fijé que había una franja como rojo alrededor. Y me pregunté qué sería y cuando me acerqué, me vi a mí mismo como un muchacho. Y cuando pecaba, bueno, entonces veía a Jesús de pie enfrente, entre yo y Dios, y su sangre actuaba como un parachoques. Cada vez que yo hacía algo mal, eso lo golpeaba. Y él decía, Padre, perdónalo. Él no sabe lo que está haciendo. Y yo hacía algo más, y entonces era como el parachoques en el auto para guardarme. Dios no puede soportar el pecado. El día que usted peca, usted está acabado. Eso es todo. Pero la sangre de Jesús me estaba protegiendo. La ira de Dios de mí y mi pecado la atraparía. Y él decía, Padre, perdónalo. Él no sabe lo que está haciendo. Y miré y dije, Señor, ¿te están tratando así mis pecados? Y la sangre le corría por la cara. Me arrastré un poco más cerca y vi un libro allí y mi nombre estaba en la parte superior. Todo tipo de pecado escrito sobre él. Yo dije, ¿me perdonas? Él tocó su costado y escribió, perdonado. Lo tiró por la espalda, detrás de él, en el mar del olvido. Y yo dije, oh, ¿cuánto te aprecio, Señor? Él dijo, ahora yo estuve dispuesto a perdonarte tus pecados,
pero tú quieres condenarla por los de ella. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Claudia, en los párrafos 21 al 25. Dios les bendiga, hermanos. El mensaje de las aguas de separación 550606, párrafo 21. Eso entonces cambió mi perspectiva. Cuando salí de la visión, me acerqué a ella. El hombre se había levantado y había salido. Le dije, ¿cómo está? Miró a su alrededor, soltó un hipo y fumando un cigarrillo, que creo que es lo más bajo que una mujer puede hacer. Y entonces ella estaba fumando un cigarrillo. Ella dijo, oh, hola. Le dije, ¿podría hablar con usted por un momento? Ella dijo, tengo compañía. Yo dije, no de esa manera, solo me gustaría hablar con usted un minuto. Ella dijo, siéntese. Dije, yo soy un predicador del Evangelio, señora. Ella tiró su cigarrillo. Y yo dije, mi nombre es el hermano Branham. Ella dijo, ¿no es usted el hombre aquí abajo? Yo dije, sí, señora. Ella dijo, siento estar en esta forma. 22. Y le conté exactamente la visión que había tenido. Yo le dije, la sangre de Jesús, hermana, todavía espía por usted. Mientras usted sea mortal, usted todavía tiene una oportunidad de ser salva. Pero yo dije, cuando usted va más allá de esa sangre, usted ya está juzgada. Le dije, no está dispuesta. Ella me contó su historia y fue suficiente para moler el corazón de un hombre de piedra. ¿Cómo fue que una vez fue criada en un hogar cristiano con padres metodistas chapados a la antigua que fueron a la iglesia e hicieron lo correcto? Ella se casó con un esposo. Él comenzó a beber. Ella tenía hijas e incluso eran miembros de la iglesia. Y cómo ella había tomado el camino equivocado. Ella dijo, he pecado en mi día de gracia. Le dije, mire, ¿tiene usted todavía respeto por el Señor Jesús? Ella dijo, sí, Señor. Yo dije, entonces, ¿él no la ha abandonado? Le dije, no, él aún tiene misericordia para usted. Dijo, ¿cree que él me recibiría bien así? Yo dije, sí, señora. La tomé de la mano, me arrodillé allí, ese lugar, y hermano, rompimos ese lugar en una reunión de oración cuando la guiamos al Señor Jesús. Sí. Párrafo 23. Eso es. Estamos buscando ver a la gente y cómo la sangre, esa sangre carmesí, todavía en todo el mundo para proteger a quien quiera. Usted puede salirse con la suya ahora, porque Dios no puede verlo. Usted todavía está bajo la sangre. Pero cada vez que usted trata de dejar, usted no sabe esta noche. Es posible que tenga que seguir su jornada fuera de este mundo. Entonces usted va a la presencia de Dios y usted ya está juzgado, porque usted es juzgado por la forma en que lo juzgó a él. Ahora, el rojo. Cuando Dios mira hacia abajo a través del rojo, él no ve el rojo, él ve blanco. Si vuestros pecados fueren como escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Párrafo 24. Y luego me doy cuenta que la becerra roja, como él dijo que debía ser, nunca tener un yugo sobre ella. Si se fijan cómo ella representó a Jesús, cuando él vino, él nunca se unió con ninguna orden mundana. Él nunca tomó el lado fariseo o saduceo. Él se mantuvo libre de ambos. Él declaró a Dios a ambos lados. Y en otra forma, que ella debía ser matada en presencia del sumo sacerdote, el sacerdote debía ver a la becerra sacrificada. Y así fue Jesús, cuando Caifás incluso lo sentenció a él y demás. Allí fue asesinado en presencia del sumo sacerdote, justo en el Gólgota, desde donde él podía mirar desde el templo y verlo morir.
en presencia del sumo sacerdote. ¡Qué escena! ¿Cómo eso habla del Señor Jesús? Y luego él debía tomar sus dedos y recoger la sangre y hacer 7 franjas a través de la puerta, justo en la puerta de la congregación, para que nadie pudiera entrar por la puerta, excepto reconociendo que algo murió para ir delante de ellos. Eso fue un testimonio público del Señor Jesús. ¡Oh, amigo! ¡Cuánto quiero que vea eso! Un testimonio público. 7 franjas representando las 7 edades de la iglesia, las cuales, según Israel, las 7 edades de la iglesia, nosotros estamos en la última, la de la Laodicea. Y para cada edad de la iglesia, él fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces tenía que ser quemado, todo el cuerpo tenía que ser quemado y tenía que ser hecho unas aguas de separación, mezclado con agua y guardado en un lugar limpio afuera del atrio. Fíjense, eso representó, las aguas de separación representaron la palabra de Dios ahora, lavándonos por el agua, por medio de la palabra. La palabra es las aguas de separación. Cristo fue el animal de sacrificio y él murió con el fin. Ustedes, personas enfermas, escuchen esto. Cristo murió con el fin. Que él pudiera cumplir la palabra. Él era la palabra. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra, en lugar del verbo. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y murió haciendo las aguas de la separación, ya que esta es la palabra. Este es Cristo. Toda palabra aquí es Dios mismo escrito en impresión. Recíbanla en su corazón y vean lo que sucede después que la reciban. Solo tomen cualquier promesa divina. Escuchen esto y ustedes pueden hacer esta declaración. Está en la grabación todo, pero yo digo esto y reto a cualquiera. La correcta actitud mental hacia cualquier promesa divina de esta palabra la traerá a cumplimiento, sin importar lo que sea. Si Dios lo dijo, ustedes tomen la actitud mental correcta hacia esa palabra y vean lo que sucede. Dios está obligado a su palabra. Él juró por eso. Vamos a entrar en eso en unas cuantas noches. Y para terminar el párrafo 25. ¿Cómo es que la palabra viene a nosotros como las aguas de la separación? Ahora, recuerden, tenía que ser almacenada. Presten atención. Ella tenía que ser almacenada en un lugar limpio. ¿Lo entienden? No en un lugar sucio y asqueroso. Jugando cartas, teniendo juegos de bunco, jugando un poco de lotería en el sótano, teniendo fiestas sociales y bailes. La palabra de Dios debía ser almacenada en un lugar limpio, santo, consagrado, la genuina iglesia del Dios vivo, almacenada en un lugar limpio, pues son las aguas de separación. Yo sé que como que eso quema un poquito, hermanos, pero es bueno para ustedes almacenadas en un lugar limpio, fuera de los atrios, pues es para separar al pecador de su pecado antes que entrara en compañerismo. Fíjense. Entonces, cuando un hombre pecaba, lo primero que él hacía era venir a las aguas de la separación, un creyente en su jornada, en su camino, y él hacía algo errado, igual que nosotros en nuestro caminar, y esta becerra que tenía que ser quemada para las aguas de separación tenía cedro, escarlata e hisopo, que se quemaba con ella. Tomaremos eso en unas cuantas noches, Dios mediante, ver lo que es la madera de cedro. Muchos dicen que Cristo murió sobre un árbol de cerezo. Desearía tener tiempo para entrar en eso. Oh, y el hisopo, donde siempre rocía la sangre, era una raíz viva que ellos extraían, una artemisia. Arrancaban la raíz y todo, y era puesta con eso. Todo ello hablaba de los oficios de Dios, el cedro, la escarlata y el hisopo, igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los oficios de la Deidad. ¿Cómo ese mismo Dios vivió en la paternidad, en el oficio de Hijo y en la dispensación del Espíritu Santo? Todo el mismo Padre, el mismo Dios,
y cómo es que cada una de esas maderas representó la misma cosa, el mismo Dios. Fíjense, eso también representó sanidad divina. Cuando Moisés, de regreso en los mandamientos, cuando dio órdenes para la sanidad de la lepra, cómo las palomas tenían que ser sacrificadas, y sobre esta escarlata, hisopo también, y la madera de cedro, una separación de su enfermedad, lo mismo como la separación de su pecado. Dios ha tenido siempre una preparación para sanidad en todas las edades, todo el tiempo. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel y ellos comenzaron a retar y a protestar contra Moisés, dijeron: Coré es tan buen hombre como lo es Moisés, y hay más santos además de él. Y todo esto, y ellos comenzaron a ir por la vía que siguieron, murmurando contra Dios y contra su siervo. Ahí entraron serpientes y los mordieron. Y Moisés intercedió por ellos y Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Eso fue por una razón compuesta, para perdonarlos de su desafío y para sanarlos de su enfermedad, de las mordeduras de la serpiente. Jesús vino más tarde y dijo, y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 26 al 31. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, las aguas de separación del 6 de junio del año 55, párrafo 26. ¿Cómo puede usted, hermano, enseñar el Evangelio sin incluir la sanidad divina? No puede ser. Eso es inseparable. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo Cristo, la misma cosa, la misma sangre. La enfermedad es la pena del pecado. Toda enfermedad proviene del pecado. Puede que no directamente del pecado, sino heredada antes que tuviera cualquier enfermedad. No teníamos pecado cuando viene la enfermedad. Cuando la enfermedad vino, la enfermedad es un atributo o un resultado del pecado. Y ustedes no pueden tratar con el pecado en ninguna manera sin que traten con la enfermedad. Y no pueden tratar con la enfermedad sin que trate con el pecado. Ambos van mano a mano. Si un animal enorme me tuviera aquí esta noche y sus garras estuvieran en mí, simplemente cortándome, pero su boca no me estuviera molestando, pero si fuera su garra estuviera sobre mí, no tengo necesidad de que intente cortarle su dedo o cortarle sus garras, o lo que sea con lo que me estuviera agarrando, golpeándolo en la cabeza. Mata las cosas completa. Eso es correcto. Y cuando uno golpea el pecado en la cabeza, uno mata la enfermedad con eso. Todo tiene que ser matado al mismo tiempo. Ustedes no pueden separarlos. Amén. No me estoy diciendo amén a mí mismo, sino que amén significa así sea. Muy bien. Yo lo creo. Pudiera haber muchas promesas en la Biblia por las que no tengo suficiente fe para obrar, pero eso todavía es lo mismo de todas formas. Yo lo creo. Párrafo 27. Aquí no hace mucho, todas las cosas de las que fui enseñado alguna vez en astronomía, en el sistema solar, en la escuela, tuve que retractar cada pizca de ello. La ciencia se levanta y declara una cosa, ser perfectamente, que es científicamente probada. Unos pocos años y ellos probaron científicamente que eso estaba errado. Pues, hace 150 años, uno de los más grandes científicos que teníamos en Francia dijo: si un hombre alguna vez alcanzara la terrorífica velocidad de 30 millas, entre corchete, 48, 28 kilómetros por hora,
Está probado que la gravedad lo sacaría inmediatamente de la Tierra. Hermanos, ellos no le ponen ninguna atención a eso hoy en día. Ellos corren a 1.600 millas por hora, aún tratando de ir más rápido. Pero el problema de eso es con la ciencia, que ellos están avanzando y nosotros, los predicadores, nos quedamos quietos. Eso es, ellos avanzan al punto que puedan partir un átomo. Pero cuando nombramos la sanidad divina o algo más, veremos lo que Moody dice al respecto. Lo que el doctor fulano de tal dijo. Ellos estuvieron bien en su edad. Nosotros estamos avanzando. La ciencia solo puede escalar así de lejos y cae de nuevo. Nosotros tenemos la insondable promesa de Dios. Recursos inexplotados más allá, pero la cosa de eso es, ellos tienen que mirar atrás y ver si su escuela de pensamientos enseñó eso. Párrafo 28. No me interesa lo que la escuela dijo, la Biblia lo dijo y ese es el libro de la ciencia de Dios. Jamás puede fallar, aunque pasen los cielos y la tierra. Si la palabra de Dios dijo así, es la verdad. Amén, esa es la verdad. Fíjense cómo aquí hace algún tiempo, ellos me dijeron, yo estaba predicando, hubo un hombre que se me acercó y dijo, oiga, predicador, quiero decirle algo, usted sigue diciendo, el hombre piensa en su corazón, yo dije, así lo dice la Biblia, dijo, bueno, los hombres que escribieron la Biblia eran ignorantes, simplemente, ve, dijo, no hay tal cosa, no hay facultades mentales en su corazón con las cuales pensar. Dijo, uno piensa con su cabeza, su cerebro, su mente es lo que piensa, dijo. Eso es desde donde uno piensa, no hay facultades mentales en su corazón. Yo dije, yo no sé dónde está, pero Dios dijo que era en el corazón y yo lo creo. Eso es todo lo que sé. Párrafo 29. Y hace como 6 meses yo estaba en Chicago y una gran línea en el encabezado donde la ciencia ha hallado eso en el corazón humano, en el centro del corazón humano. Es un pequeño compartimiento de incluso un glóbulo o célula de sangre. Nunca llega, la vida animal no lo tiene, pero el corazón humano lo tiene. Y la ciencia dice, es la ocupación del alma, aleluya. Entonces Dios está correcto de todas maneras. Él siempre está correcto, sí señor. Así que ese es el problema con la gente hoy. Uno viene a la iglesia, el agua de separación, eso está bien. Oye, la palabra, eso es muy bueno. Ustedes se separan de su pecado, pero salen con una fe intelectual. Esa es la razón por la que ustedes no pueden creer. Esa es la razón que salen y pecan de la manera que lo hacen. La razón que no pueden sostenerse de un avivamiento al otro. Si ustedes dejaran esa fe intelectual bajar a través de su cerebro, dentro de su corazón, entonces llega a ser una realidad con un nuevo nacimiento. Entonces se quedará ahí, anclado para siempre. Dios lo sella dentro por medio del Espíritu Santo. Y eso lo establece para siempre. Párrafo 30. Se alejan. La fe intelectual está bien. Eso es lo más lejos que el cristiano nominal va. Él oye la palabra. Él la cree. Él tiene una concepción mental de ella. Eso está bien. Nosotros creemos eso. Pero noten. Cuando el hombre llega a las aguas de separación, que es la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros creemos eso. Dios quiere que lo creamos. Eso es parte de eso. Pero eso es lo más lejos a lo que él llegará alguna vez. Él jamás entra en el compañerismo más allá.
él solo llega a las aguas de separación. Y cuando él llega a esa parte, él encuentra una concepción mental. Si yo lo creo, piensa que está en su mente, levanta sus manos, lo acepta y 20 días a partir de ahí, él está de regreso en la misma ruta que estaba en el principio. Porque eso jamás fue más lejos que su cabeza. Correcto. Párrafo 31. Un buen y gran ministro de aquí abajo en el sur tomó un avión y voló para verme aquí. No hace mucho, él dijo, hermano Brana, estaba leyendo uno de sus sermones en un periódico. Él dijo, solo hay una cosa que quiero arreglar con usted. Y yo dije, muy bien, él dijo, ¿qué más puede hacer usted sino creer? Él dijo, Abraham fue el padre de la promesa. Y cuando él creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿qué más pudo hacer Abraham sino creer? Yo dije, eso es correcto, Señor, eso es todo lo que pudo hacer. Pero Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de su fe. Y yo dije, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención. Si usted se levanta y confiesa a Cristo y dice que le cree a él con fe intelectual y Dios nunca le ha dado el Espíritu Santo, todavía él nunca ha confirmado su fe. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 32 hasta el 38, hermana. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de las aguas de separación del 6 de junio de 1955, párrafo 32. Esa es la confirmación. Es el Espíritu Santo. ¿Usted cree? Dios lo confirma con el Espíritu Santo. Entonces uno lo cree con su cabeza. Dios lo pone en su corazón por medio de un nacimiento. Amén. Eso como que es un poco pasado de moda. Pero, hermano, eso me ha guardado todos estos años y yo he visto la muerte a la cara. Estoy listo para confiar en eso. Y si fue lo suficiente bueno para mí, lo fue suficiente bueno para Pablo. Fue lo suficiente bueno para Silas. Fue lo suficiente bueno para los hijos hebreos. Eso también los llevará a ustedes al otro lado, si ustedes tan solo lo creen. Muy bien. Las aguas de separación. Vengan a oír la palabra, igual como normalmente la gente viene. Yo sé, pasé a través de la ciudad y viendo estos hogares enormes, yo aprecio eso, pero no hay ninguno de ustedes que no viva en una casa de 3 habitaciones. Eso es todo donde pueden vivir. Ustedes viven solamente en una casa de 3 habitaciones. Cuando Dios estuvo aquí, Él vivió en una casa de 3 habitaciones. Eso es todo donde pueden vivir. El primero es su cocina. La siguiente es su comedor o sala. Y lo siguiente es su habitación. Ustedes pudieran tener 3 o 4 habitaciones o un par de salas o algo, pero realmente esas solo son habitaciones adicionales. Párrafo 33. Uno primero llega a la cocina. La cocina es donde ustedes comen. Después que viene y come, como la iglesia, uno se sienta en la banca y oye la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, después que usted ha comido la palabra, entonces usted entra a la sala, la cual es el compañerismo con el resto de la iglesia. Entonces, después de eso, el lugar secreto es el dormitorio, donde uno entra y se arrodilla, donde muchas de ustedes madres solían, hace mucho tiempo, entrar ahí y orar por sus hijos cuando ellos estaban fuera en la noche. Ese es el problema hoy con el mundo. En vez de esas madres chapadas a la antigua del pasado allá, hace mucho tiempo, que oraban por sus hijitos y cosas, ellas están fuera con sus hijitos esta noche, fumando, bebiendo,
comportándose como ellos. Esa es la razón que tenemos delincuencia juvenil. Ellos hablan de que nosotros somos más civilizados de lo que ellos fueron. Yo dudo eso. Seguro que nosotros no actuamos como eso. Esa es una cosa verdadera. A mí me gusta esa manera chapada a la antigua, pues, permítanme decirle, hermano, ellos hablan acerca del analfabetismo de Kentucky. Yo he predicado allá arriba en esas montañas cuando estuvimos parados en la ladera de la colina y esas madres ancianas allá con esos grandes y viejos tocados puestos y las mujeres alrededor burlándose de ellas decían, mírenlas, ¿no lucen ellas como antiguas modelos o algo parecido? Párrafo 34. Permítame decirle algo. Deje que una de sus hijas salga y se quede toda la noche. Llegue a la mañana siguiente, de la manera que algunas de las suyas lo hacen, hermano. O sea, habría una diferencia en esa familia. Sí, seguro que la habría. Ella como que la ampollaría toda sobre esa ladera con una vara de tabaco o algo. Ustedes saben que esa es la verdad. Y luego ustedes la llaman analfabeta. Miren, yo tengo dos hijas también. Yo no sé en lo que ellas se convertirán. Yo las veo ahí recostadas, extendidas en esos patios, incluso por acá a los alrededores. Yo no pensé que el sur alguna vez permitiría eso. Yo estaba sorprendido. Recostadas en las calles con esas ropitas decrépitas puestas bronceándose. Mis niñas pudieran hacer eso. No digo que no lo harán, pero hermano, ellas recibirán bronceado, pero será el hijo de mi padre bronceándolas con una tablilla de barril, tan fuerte como pueda, trayéndolas adentro. Esa será la clase de bronceado que ellas recibirán. Y lo que hoy necesitamos es algo más del nuevo nacimiento del bautismo del Espíritu de Dios, chapado a la antigua del Espíritu Santo enviado de Dios, que pueda, bautizando del Espíritu de Dios, donde la palabra predicando bajo la sangre, una cosa centrada en Cristo que separa. Cristo odia el pecado. El Espíritu Santo odia el pecado. No me sorprende que la gente odie el pecado. No me sorprende que la gente odie al Espíritu Santo. Quiero decir, es porque ellos no pueden amar la luz mientras están caminando en tinieblas. Amén. Eso es cierto. Y ustedes saben que es cierto. Párrafo 35. Cuando un hombre viene a las aguas de separación, todo eso está bien, pero no se detengan ahí. Lo siguiente, la sangre iba delante de él y hacían 7 franjas sobre la puerta. Y todo creyente después que una vez viene y oye la palabra, viene a Cristo diciendo, sí, yo creo eso. Eso es intelectual, eso está bien. Entonces él camina hacia la puerta y antes que él pueda llegar a la puerta, hay una insignia erigida ahí, pero mostrar que algo murió, para mostrar que algo murió, fue delante de él para abrir un camino dentro de la puerta. Cristo murió por todo pecador y toda persona enferma aquí esta noche. Él lo hizo. La insignia fue levantada, la cual fue, párrafo 36. En el Antiguo Testamento encontramos a Ruth ahí, y vos, un bello tipo del Redentor. ¿Cómo es que redimió como una insignia levantada? ¿Cómo es que Noemí había dejado las tierras? Salió en el tiempo de la depresión y ella estuvo muy hambrienta y perdió a su esposo y demás. Ella trajo a su nuera con ella, Ruth, y cuando ellas regresaron, en la época de la cebada, un hermoso tipo de Cristo aquí. Algunas personas solo miran eso. No hay una palabra en el Testamento, sino que hable de Cristo. Todo en la Biblia apunta directo a la cruz, en todas partes. Ahí es historia de Ruth, solo un momento. Entre paréntesis, salgamos de nuestra lección, solo un momento. Véanla. Cuando regresó y ella había perdido todo lo de su estado, todo lo que ella tenía había sido tomado. Ella fue dejada pobre, nada. Y cuando ella llegó, envió a la joven Ruth, la cual había dejado sus dioses. Entre paréntesis, un tipo de la iglesia gentil.
había dejado a sus dioses para venir y vivir con Noemí. Donde ella viviera, ella viviría. Donde ella moriría. Y su Dios sería su Dios. Párrafo 37. Y más tarde hallamos que fue a espigar en los campos. Y cuando lo hizo, espigó en los campos de Booz, quien era un pariente cercano. Y cuando él la vio, fue amor a primera vista. Y él averiguó quién era ella. Y quiso casarse con ella, pero para hacer eso, él tenía que redimir a Ruth, o Noemí, mejor dicho. Y para hacer eso, él debía ser un pariente. Ahora fíjense, qué hermoso cuadro aquí de la insignia, mientras nos fijamos en eso un momento. Ruth en el campo, pobre, un tipo de la iglesia. Nosotros entramos por la iglesia judía, a través de un judío, nacido bajo la ley. Cristo murió. Yo solía pensar que era sangre judía. Tuve que corregir eso. Él no fue ni sangre judía ni gentil. Él era la sangre de Dios. Su madre era una judía. Su padre era Dios. Él mismo. La sangre viene del macho. Fue una sangre creativa. No sexual en lo absoluto. Era la sangre de Dios. Él no fue ni judío ni gentil, pero Dios manifestado en carne. Entonces, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, mírenlo a él mientras caminaba. Ahora, de regreso a Ruth, solo un momento y mírenlo. Cuando Booz la vio, él se enamoró de ella y él le mandó que no dejara ese campo, sino que se quedara ahí y espigara rápidamente. Eso es lo que Dios le hace a todo creyente que una vez viene a Cristo, quedarse con él. No sean movidos con cada viento de doctrina. Quédense justo con Cristo. Por último, el párrafo 38. Y él dijo, he mandado a un joven, dijo, ahora, a medida que avanzas, los segadores, los ángeles, él dijo, de vez en cuando, déjenla espigar donde sea que ella quiera y luego boten un manojito a propósito. A mí como que me gustan esos manojitos, ¿a ustedes no? Solo un pequeño y buen avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua de vez en cuando. Ustedes toman un manojo. Ella había recogido los manojos y los sacudió, feliz llevándolos de vuelta. Y esa noche, ella fue donde él estaba aventando trigo esa noche, en el granero, en el cobertizo. Booz se acostó. Y cuando se acostó, Ruth, entre paréntesis, fíjense en esto, no avergonzada de disponerse a sí misma a este hombre, igual que la genuina iglesia nacida de nuevo esta noche, no está avergonzada de disponerse a sí misma al llamado del Espíritu Santo de Dios. Fue directamente dentro del granero con este hombre, dándole confianza. Todo hombre que viene a Cristo debe dejarlo todo en ambos lados y poner su fe completa en el Señor Jesús, sin importar lo que diga su madre, lo que diga su papi, lo que éste dice o lo que dice su mamá, lo que alguien más diga, confíen en Cristo, no teman. Ella entró y cuando él descubrió que ella le había dado esa confianza, él puso su túnica sobre ella. No tengo que decirles lo que eso significa. El Espíritu Santo, por supuesto, para cubrir con su propia túnica, y él dijo, ahora sigue tu camino. Cuando llegue el día, tengo que hacer la obra de un pariente antes que yo pueda recibirte. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 39 al 41. A comenzar. Las aguas de separación del 6 de junio del año 55, el párrafo 39. Y así descendió él a las puertas. Ahora miren, para hacer la obra de un pariente. Usted, ministro, esto estoy, no es nuevo para usted, sino para la congregación. Descendió a la puerta donde entraba todos los ancianos de Israel y un pariente ahora para redimir el
debía ser un pariente cercano. Él solo no puede ser cualquier solamente él. Debe ser un pariente. Mire, cómo Dios, estando de nuevo en el Espíritu, fue manifestado en carne. Manifestado en carne y tomó la forma humana de un hombre para llegar a ser pariente a la raza humana, para saber lo que significa el sufrimiento, para saber lo que significa la enfermedad, para saber lo que significa la tentación. Dios llegó a ser un hombre para llegar a ser pariente con el hombre, para redimir al hombre de regreso. Asimismo, oh, como si usted tan solo pudiera ver esos pecados esta noche, eso debería derretir su corazón. Vea a ese Dios más allá, al principio santo, cuando él caminó con Moisés como una columna de fuego en la cima de una montaña. Si cualquiera tocaba la montaña, él debía de ser muerto. Dios trató de entrar al corazón de hombre. Lo siguiente que Dios hizo fue manifestarlo en la carne. Cristo, Dios fue manifestado en Cristo, reconciliado el mundo para sí mismo. Él nació un hombre aquí, se hizo pariente con el fin de pagar el precio de redención. Luego él fue matado allá con el fin de que su espíritu pudiera ser libre de venir en la forma del Espíritu Santo. Todo eso Dios fue el vaciado en Cristo. Todos los grandes eternos de Dios fueron vaciados. Entró de Cristo y todo lo que Cristo era, él lo vació dentro de la iglesia. Y los hombres y mujeres estaban temerosos de reclamar su privilegio, dando por Dios y pararse sobre la verdad de ello. 40. Un poco y el mundo no me verá más vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Cristo el mismo, ayer y hoy y por los siglos, su pariente redentor, Dios mismo, hecho carne aquí en la tierra para quitar los pecados y limpiar el camino que él pudiera confraternizar el mundo como sus criaturas. Amén. Dios en vosotros, la esperanza de gloria, el Espíritu Santo mismo viniendo dentro del corazón humano para quitar el pecado y la condenación, para sanar y hacerle bien y tener compañerismo con él. Ahí lo tienes. Vos tenía que llegar a ser un juez, y él era un pariente cercano. Y entonces, para dar un testimonio público, tenía que ser un testimonio público que él tenía que redimir a Noemí.
y todo lo que ella había perdido. Amén. Yo sé que actuó un poco gracioso, pero simplemente no pudo evitarlo. Mi corazón palpita cuando pienso de esa gran cuando como él tuvo que redimir a Noemí con fin de obtener a Ruth. Cuando él tenía que redimir, él tenía que redimir todo lo que ella pidió. 41, párrafo. Oye, no sé. Ya. Párrafo 41. Cuando Cristo vino para llegar a ser un hombre sobre la tierra y ser un pariente redentor, él redimió al hombre, a todo lo que él perdió en la caída. Cristo lo restauró a él en el pariente redentor. Cuando él murió en el Calvario, su salud, su vida eterna, todo lo que ustedes pidieron en la caída, Cristo lo redime de regreso a eso. Pues él es el pariente redentor, su salud y su fuerza y todo lo que pidieron pertenece de nuevo a ustedes esta noche por medio del Señor Jesús. Él llegó a ser pariente para quitar el pecado, enfermedad. Él la redimió de regreso a todos los que ella tenía. Él se quitó su zapato e hizo una señal pública, de modo que todo el que entraba y salía supiera que él había redimido todo lo que Noemí perdió, y él estaba en posesión completa. ¡Qué cuadro hermoso! Cristo la Golgota. No, aquí. Cristo la antigua. Ahí arriba. No me lo Cristo la antigua y cuenta cruz colgada en el Golgotas. Pagó la pena del pecado. Él fue herido ahí por nuestra revelación, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que la raza humana pidió en Adán fue redimido cuando Cristo, Dios el mismo, llegó a ser pariente con la raza humana y la ganó para su hacedor. Todo lo que fue perdido, él lo redimió de regreso. Que cuadro tan maravilloso. No pudo verlo, amigos. Entonces él estaba aquí esta noche en su gran santo ser, su gran angustia. Augusta. Presencia moviéndose entre la gente, queriendo que crean. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, solo creer. Eso, nada más, sino solo creer y observarlo, reconciliándose
reconciliándonos. 42, fíjense. Amén, hermana. Ay, amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Señor lo bendiga. Ay, bueno. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 42 al 47. Mensaje Las Aguas de Separación, predicado el 6 de junio de 1955, párrafo 42. Fíjese, entonces todo hombre llegando, después de llegar a las aguas de separación, oyendo la palabra, entonces él debía llegar a la señal pública, el testimonio público, de que antes que él pudiera entrar ahí dentro, algo tenía que morir en su lugar, y él llegaba bajo la sangre entonces, dentro de la tercera habitación del compañerismo. Luego tenemos compañerismo el uno con el otro, mientras que la sangre de Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, erigió como una insignia, nos limpia de todas nuestras injusticias, de todo hábito inmundo de la carne. Hay un torrente de sangre sobre el mundo entero esta noche. Que cualquiera que quiera venga y beba de las aguas de la vida gratuitamente. Dios envía ministros, los unge para predicar la palabra. Él envía a algunos con grandes dones. Él establece a algunos en la iglesia, primero profetas o primero apóstoles y maestros y evangelistas y profetas y demás. Todas esas cosas para la perfección de la iglesia. Envió su palabra, ellos la predican, son las aguas de separación. Aquí vienen los otros, desempeñando sus oficios. Párrafo 43. ¿Por qué nos sentamos y dilatamos sabiendo que algún día tenemos que pararnos en su presencia? Esta misma noche nuestro corazón puede dar su último latido y nuestra alma tomar su jornada. Entonces no tenemos que ser juzgados, ya estamos juzgados. Cuando Dios dijo en el jardín del Edén, el día que de él comiereis, ese día morirás. Esa es la palabra de Dios. Cristo murió en su lugar. Fue hecho aguas de separación para ustedes. Fue hecho una sangre de limpieza para ustedes. Fue hecho un sello para sellarlos por medio del Espíritu Santo, para que sean reconocidos en la presencia de Dios. Luego ustedes caminan justo sobre eso y fallan en rechazarlo. Fallan, mejor dicho, para recibirlo. Entonces usted se juzga a usted mismo, amigo pecador, esta noche. ¿Cuál es su situación? Hoy me han dicho que estoy reteniéndolos un poco y ya terminé mi tiempo ahora. No pretendo quedarme, tal vez mañana en la noche el hermano Moore estará aquí y él pueda predicar y entrar directamente y comenzar a orar por el enfermo. Párrafo 44. Me pregunto esta noche si ustedes esta noche solo miraran más allá y vieran qué precio tuvo Cristo que pagar por su alma. ¿Qué si yo tuviera un puñado de pequeñas cápsulas aquí esta noche que yo les garantizara que han sido probadas a través de las edades? Si ustedes se tomaran esta pequeña cápsula, ustedes vivirían 500 años, pues ustedes estarían corriendo a esta plataforma para obtenerlas. Si ellas costaran miles de dólares, ustedes empeñarían todo lo que tuvieran y lo vendieran inmediatamente para obtenerlas, para asegurarse con 100 años de vida. Pero yo les estoy diciendo esta noche, no una pequeña cápsula, sino una mirada hacia el Calvario. No solo 500 años, sino que vivirán por siempre en la presencia de Él, con un cuerpo inmortal. Y ustedes no tienen que pagar nada. Todo precio ya está pagado. Lo único que tienen que hacer es levantar su mano, decir, Señor Jesús, yo lo creo. Y lo acepto con todo mi corazón ahora. Párrafo 45. ¿Inclinaríamos nuestras cabezas un momento? Mientras tienen sus cabezas inclinadas alrededor de la arena,
quiero que piensen de ello justo ahora. Las aguas de separación. Predicando la palabra, levantar al Señor Jesús como una insignia. No vendrán ahora a Él humildemente y dulcemente y se inclinarán a sus pies y dirán, Señor Jesús, en mi corazón he estado todo confundido por mucho tiempo, pero esta noche yo creo que entiendo un poco mejor ahora. Creo que el Espíritu Santo me ha hablado, así que quiero recibirte ahora mismo como mi propio Salvador personal y Dios a cambio. Me darás el Espíritu Santo de la promesa y me sellarás dentro de tu reino. Toma esta fe intelectual que ahora tengo y hazla una realidad poniéndola en mi corazón por medio del Espíritu Santo. 46. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a ti sabiendo que el gran Redentor, el amigo de verdad y en la necesidad, se encuentra cerca ahora, mientras miro alrededor de esta arena, estoy pensando en Roma, donde me paré allá y vi la vieja cruz levantada, donde los cristianos han muerto esta noche. La cristiandad, para todo incrédulo, está en juicio. Dios, concede que muchos esta noche lo reciban a Él, viendo lo que Él ha hecho por ellos. Él es las aguas de separación por medio de su palabra, aquí, para todo el que oiga. Creerán que Él es la vida eterna para aquellos que lo reciban. Concédelo esta noche, Padre, así como has hecho muchas cosas por todo el mundo, mostrando grandes señales y maravillas de tu infalible prueba que tú estás aquí con nosotros. Que toda persona que esté atribulada, abatida en arenas movedizas de las ideas de los hombres, que solo lo hagan a un lado esta noche, diciendo, Señor Jesús, yo he podido venir muchas veces, pero esta noche vengo con todo mi corazón. Ahora vengo, Señor. 47. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, voy a preguntarles algo. Una pregunta seria. Estén en oración. Solo me pregunto esta noche, en este mismo instante, ¿cuántos alrededor, en todas partes, ahora simplemente, ustedes no se salvan por levantar sus manos, pero ustedes quieren que Dios sepa que ustedes, en verdad, en su corazón, sienten que quieren acercarse un poco más a Él y quieren que Él los salve? ¿Levantarían su mano a Dios, no a mí? Nadie mire, pero solo déjenme y al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted. Yo estaré con vosotros aún, en vosotros, hasta el fin del mundo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En principio, en poder. Ahora, ¿qué si Jesús estuviera parado aquí esta noche y trajera a este hombre sentado aquí arriba a mí y él estuviera enfermo y Jesús estuviera parado aquí usando este traje que él me dio? Ahora escuchen con atención. ¿Qué si estuviera parado aquí en la plataforma ahora usando este traje que él me dio? Ahora él miraría alrededor de ustedes. Y mirara tal vez a esta dama aquí. Veo que ella tiene a este pequeño bebé recostado ahí en su regazo. Y veo a una dama postrada aquí y algunos postrados en camillas, catres. ¿Qué haría él si él estuviese parado aquí? Diría él, ven acá y déjame sanarte. Él no pudiera hacerlo. Él no pudiera hacerlo porque él ya lo hizo. ¿Ven? Él ya lo hizo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él diría, ¿no creen que morí por ustedes allá? ¿No creen que fui yo quien murió allá por su enfermedad? ¿No creen que yo fui herido por sus transgresiones? ¿Por mis llagas fuisteis vosotros, nosotros curados? ¿No pueden creer mi palabra? Vean, él no puede.
Eso es algo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede perdonar pecados y el hombre no puede sanar la enfermedad. Ellos no pueden hacer algo que Dios ya ha hecho. ¿Ven? Ustedes no pueden hacerlo. Ustedes solo tienen que tener su fe en la obra consumada de Cristo en el Calvario. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para nosotros el leer estos mensajes tan gloriosos. Vamos a continuar con el mensaje Las aguas de separación. Este mensaje fue predicado el día 6 de junio del año 1955. Voy a continuar con los párrafos 48 al 51. Párrafo 48. Ahora, Él puede enviar predicadores para predicar la palabra. Y Él, si Él se ha levantado de los muertos, Él puede, de hecho, entrar en sus videntes. ¿Saben lo que es un vidente? Una persona que nace para ver visiones y demás. Si Él estuviera parado aquí, Él era un vidente, el rey de los videntes. José, Cristo estuvo en José. ¿Creen eso? Y José nació un vidente. Él miraba visiones e interpretaba sueños. Él nació de esa manera. Sus hermanos lo odiaban. Hoy es la misma cosa. Siempre lo ha sido. Siempre. Pero él fue un vidente. Sus otros hermanos eran tan buenos como él lo era. Pero el resto de ellos, pero él lo fue. Pero él fue un vidente espiritualmente. Dios lo hizo un vidente. Y Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no reclamó ser un gran sanador. Él solo dijo, solo hago lo que el Padre me muestra. ¿Eso es correcto? Él miró sobre su audiencia. Él percibía lo que estaba en sus corazones. Él le dijo a alguien, tu fe te ha salvado. ¿Por qué razonan en su corazón? ¿Es eso correcto? Eso es lo que Él ha hecho sobre la tierra. Y con Él resucitado de los muertos, Él puede hacer la misma cosa. Pues Él dijo, las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, si Él repite eso esta noche, si Él viniera aquí mismo en persona, invisible al ojo humano, ustedes pudieran verlo por visiones algunas veces. Ellos no tienen la imagen de eso aquí, o algunos tienen muchas veces donde miles de miran. Una luz. Para mí es el mismo pilar de fuego que guió a los hijos de Israel. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Y no soy yo. Yo solo lo represento a Él con el grupo. Él está aquí. Está con ustedes también. Está con todos. ¿Ven? Él está aquí esta noche. Y entonces algunos de ellos son enviados como predicadores. Algunos de aquellos ministros pudieron tomar el texto que yo tomé esta noche. Y vaya a sacar un genuino sermón de ahí. Pero, ¿y por qué fueron llamados para ser predicadores? ¿Ven? Párrafo 49. Ahora, para mí, yo fui llamado, dado un don para ver visiones. No soy yo. El predicador no querría solo él predicar la palabra. Es el Espíritu Santo en él predicando la palabra. Y no soy yo viendo las visiones. Es Dios viendo la visión. Es usando sus ojos, usando su lengua, usando sus labios. Ahora, eso es correcto. Y si Cristo viniera esta noche aquí a esta plataforma, y mientras yo llamo una fila arriba a través de esta plataforma, si puedo conseguir el orden y así por el estilo, sin que Él salga y repartiendo tarjetas, solo deseo preguntarles si yo puedo subir a la gente aquí a la plataforma y ustedes verán al Señor Jesucristo venir en esta audiencia de gente y obrar las mismísimas cosas que Él hizo allá. Entonces, ¿estarían ustedes dispuestos a aceptarlo y agradecer a Dios por eso y tener su fe puesta justo en eso? Seguro que lo harían o estarán, perdón. Entonces, si saben eso, solo pregúntenmelo. Esto preguntémoslo. Antes que llamemos a alguno o algo más, el muchacho no repartió tarjeta, solo antes que alineemos a alguien. Solo pidámosle que me muestre visiones para ustedes antes que incluso alineemos a alguien. Eso sería justo, ¿no? Ahora oremos. Párrafo 50. Padre Celestial, Tú conoces el momento crucial, siendo que tu espíritu está aquí,
No estoy diciendo eso para que estas personas puedan oírme, pero te los estoy diciendo a ti. Yo siento tu unción aquí mismo en la plataforma, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú sabes si esa es o no la verdad. Y siento que iba a hacer el llamamiento al altar e irme, pero aparentemente hay algo más que tú quieres. Ruego, Padre, que me ayudes en este asunto. No sé qué hacer, pero algo me detiene de dejar la plataforma. Y ruego en este momento, como he dicho esto, que me ayudes y visites estas personas. Lo que sea que me hagas decirles, ahora yo me someto a ti, Señor. Y si tú envías tu gran espíritu y unges a tu siervo, estaremos muy felices y agradecidos. Y que toda la audiencia pueda ser sanada de una vez. Padre, ruego que concedas esto en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, y para su gloria solamente. Amén. Párrafo 41, por último. Ahora, solo quiero que miren en esta dirección. Quiero que sean muy reverentes. Solo quiero hablar a la audiencia. No hay ninguno de ustedes allá que yo conozca. Ustedes se dan cuenta de eso. Yo no los conozco. Nunca los he visto. En caso de que sí, yo los he visto, yo no lo sé. Conozco a algunos de estos muchachos aquí sentados. Ahora, para ustedes allá atrás, quiero que vengan en su compañerismo. Esto es lo mismo. Es un compañerismo del Espíritu. Ahora todos estamos en Cristo. Vean, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No es Él maravilloso? Amén, hermanos. Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, párrafos 52 al 57. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje: Las aguas de separación, predicado el 6 de junio del año 1955. Para culminar este mensaje, párrafo 52. Ahora solo quiero que miren, como Pedro y Juan dijeron, míranos. Y ellos lo hicieron, esperando algo. Si yo tomo gloria por esto, yo sería un mentiroso y un hipócrita. Nada puedo hacer. Yo solo soy como ustedes. Pero ahí está una audiencia de gente. Probablemente, no sé cuántos están aquí sentados. Unos cuantos miles sentados alrededor del lado. Pero si Cristo quiere, Él puede. Y Él puede venir a esta plataforma esta noche. Si yo puedo someterme a mí mismo a Él, como su siervo. Él puede decirme qué decirles. Eso es correcto. Ustedes lo creen, ¿verdad? Y si Él hace eso, ustedes verán, amigos, que yo les he dicho. ¿Creerán que les he dicho la verdad? Y entonces, ¿qué es la verdad? Que ustedes ya están sanos. Cada uno de ustedes. Ustedes solo tienen que aceptarlo. Eso es todo. Y entonces, si yo les he dicho eso y Dios lo confirma ser la verdad, de seguro ustedes tienen fe suficiente para actuar en eso. Entonces, ¿no la tienen? Párrafo 53. Ahora, cantemos solo un canto, si desean. Ustedes saben que el tiempo de los discípulos, el tiempo de la Biblia, ellos cantaban himnos. Cantemos solo creed. Si nos da un tono para, esto es algo nuevo. Nunca he hecho esto, pero no sé si quisieras, será. Si no, voy a tener a algunos ujieres y demás para reunir en unos cuantos minutos y formar una línea de oración. Si puede ser, si Dios lo concede. Amén. Mientras Pablo hablaba estas palabras, miró sobre un hombre. Y fijó la mirada en él. Dijo, Señor, percibo. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Escrituralmente. Ahora, que él añada sus bendiciones. ¡Oh, qué tiempo! Algún día yo tengo que encontrarlos a cada uno. Y Dios Todopoderoso sabe que esa luz que ustedes ven en esa foto está o no más de 2 pies. 61 centímetros de donde yo estoy ahora mismo. Es la verdad. Si está acercando a mi lado derecho, aquí mismo, su gracia, su misericordia, yo le estoy pidiendo si él quiere.
vindique la verdad. Párrafo 54. La verdad, Señor, tu palabra es verdad. Oh Dios eterno, quien formó los cielos y la tierra, quien hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, a quien amamos y apreciamos. Oh Dios, este día oscuro en el que vivimos, los hombres yendo por la tierra sin conocerte, maestros amontonándose, maestros con comezón de oír, que se apartarán de la verdad a las fábulas, impetuosos, infatuados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Oh Dios, ten misericordia esta noche. Manifiéstate a ti mismo, Señor Jesús. Tú estás aquí, te amamos, te creemos, y sé que estás aquí. Hazte manifiesto, Señor, a esta audiencia. Tú conoces esta audiencia, yo no los conozco, pero que ellos puedan saber que tu siervo les ha dicho la verdad acerca de ti. Pido esto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tengan fe en Dios. Jesús, pasando junto a un árbol un día, él no vio fruto en él. Él dijo, él nunca tuvo que pisotearla o patearla. Él dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y no hubo nadie que comió de él. Se secó. Dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Párrafo 55. Dios, esa es la fe que queremos. La fe que fue una vez dada a los santos, la fe que nuestro Señor Jesús buscó y vio en una mujer con un flujo de sangre. Ella, tocándolo con su fe, dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Yo veo, sí, gracias sean dadas a Dios. Veo un hombre sentado mirándome. Él está en oración. Entre él y yo se convierte en luz. Una franja en movimiento. El hombre es un hombre fornido. Él me está mirando directamente. Él está sufriendo con problemas del corazón. El hombre sentado justo allá atrás. Eso es correcto, Señor. Puede irse a casa ahora. Un hombre sano. Su fe le ha sanado. Esa pobre mujer sentada justo a su lado ahí. Vea en esta dirección. Hacia mí, hermana. ¿Me cree ser el profeta de Dios o siervo? ¿Cree usted con todo su corazón? Si Dios me hace saber para qué está aquí, si usted tiene problemas, si Él me dice cuál es su problema, ¿me creerá como su siervo? ¿Lo hará? Su problema está en su pierna. ¿No es eso correcto? Ahora, ¿no es esa la verdad? Puede ponerse de pie entonces. Jesucristo la sana. Amén. Párrafo 56. ¿Qué acerca de la dama sentada a su lado? ¿Lo cree, señora? ¿Cree que soy el siervo de Dios? ¿Su profeta? Usted se ve como una mujer saludable. Pero ¿cree que Dios puede decirme aquí mismo? Usted sabe, yo no, lo que esté mal con usted. ¿Lo creerá entonces con todo su corazón? Usted sufre con un problema de espalda. Esa es la verdad. ¿No la es? Eso como que impactó a la señora sentada junto a usted. ¿Cree usted eso, dama, con todo su corazón? Usted mire hacia mí. ¿Me cree ser su profeta? Si yo le dijera la verdad, ¿creerá? Usted sabe que es la verdad. Entonces usted creerá que le estoy diciendo la verdad. La luz de Dios cuelga sobre usted. Usted sufre con un problema de riñón. Eso es correcto. Póngase de pie, porque puede irse a casa sana. Párrafo 57. ¿Creen? ¿Alguien en esta sección por acá cree? Tengan fe. Alguien muy atrás en la parte posterior del campo, allá bien atrás, ¿tendrían fe? Por supuesto. Ustedes tratan con un montón de espíritus. Ustedes se dan cuenta de eso. Veo una sombra oscura.
justo ahora moviéndose alrededor. Es un poder demoníaco. Está entre yo y ahí, aquí. Está entrando. Es una damita sentada. Ella está adorando. Ella se llevó su dedo a su boca. La mujer tiene cáncer. Ella usa anteojos. Eso es correcto. ¿No lo es, dama? Sentada ahí con ese vestido blanco. ¿Se pondría entonces de pie solo un minuto? Eso es correcto. Eso es verdad. ¿No lo es? Muy bien. ¿Cree que Dios puede sanarle? Vaya, quiere decirle algo. Usted conoce su condición. Su nombre es Johnson. Beatriz Johnson. Usted vive en el 1920 de la calle Jet Davis, aquí en Macon, Georgia. Eso es correcto. ¿No lo es? ¿Acepta el Señor Jesús ahora como su sanador? Levante a él su mano. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, yo condeno al espíritu de muerte colgando sobre esta mujer y que ella sea sana para tu gloria. Le pido a todo hombre y toda mujer aquí que creen ahora que Jesucristo está aquí, el Hijo de Dios, que se pongan de pie ahora y lo acepten a él como su sanador. Dios Todopoderoso, el autor de la vida, tú te has manifestado a ti mismo. Sana a toda persona aquí y yo condeno toda enfermedad. Satán, sal fuera. Yo reprendo a todo espíritu malo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Empezando con el mensaje, la vid verdadera y la vid falsa. 550607, párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Feliz de estar aquí otra vez esta tarde para servir en el nombre del Señor. Pensé quizás las nubes tormentosas asustarían a todos, pero veo que no. Así que eso me hace pensar mucho más en ustedes al ver que son lo suficiente fieles para salir, independientemente de cómo se mira el clima. Me sorprendí cuando Billy llegó y tocó la puerta hace un rato, y normalmente él toca y si yo no contesto, bueno, él sabe que estoy orando y él se va y espera hasta que estoy listo para venir. Así que algunas veces un niño... Algunos de ellos vienen acompañándole y él seguía tocando y gritó, ¡papi! Y yo dije, ¿qué? Dijo, mejor es que vengas, vas a tener que predicar otra vez esta noche, el hermano Jack no ha llegado. Por tanto, tuve que salir y venir a prisa, así que supongo que llegué un poco temprano al llegar allí. Yo entré y no quería que él llegara mientras estaban ustedes cantando y demás, y el hermano Toms estaba leyendo la escritura. 2. Bueno, estamos felices, sin embargo, de estar aquí. Yo simplemente no entiendo la razón. Parece que mi administrador renunció. ¿Alguien quiere un trabajo? Estoy a punto de contratar a alguien porque eso lo hace difícil en las reuniones. Cuando tengo que hablar y luego entrar a las reuniones. Por supuesto, uno está cansado para comenzar, ¿ven? Y entonces ciertamente hace la diferencia. Y espero que él, si llegue enseguida, a menos que haya renunciado. Entonces yo tuve un administrador por muchos, muchos años que ha sido el hermano Baxter.
La mayoría de ustedes lo conoce, de British Columbia. Y él no está conmigo en este momento. Él tiene muchas cosas que hacer. Y él entró a una organización y a un compañerismo de algo. Y luego a una especie de transmisión a Rusia. Demasiados fierros en el fuego. Él no puede estar en demasiadas reuniones. Tres. Y mis reuniones simplemente son un poco diferentes. Yo solo tengo que seguir la manera que el Espíritu del Señor me guía. Puedo estar en una reunión, a donde sea que Él me llame. Yo solo voy de inmediato, porque tengo que hacerlo en ese momento. Y es como difícil para el administrador el tratar de... Él no sabe qué camino tomar, así que tienen toda una lista de reuniones, tal vez de hombres que han escrito. El otro día me dijeron que tenían 400 y tantas ciudades importantes en los Estados Unidos pidiendo servicios en este momento. Y así que cuando hacen eso, pues esto, entonces yo simplemente me sentiré guiado, tal vez por decir alrededor de Chicago o por este lado. Yo digo, ¿qué tienen por ese lado? Bueno, podemos conseguir a alguien. Bueno, arréglenlo. Iremos para allá de inmediato. Así que de esa manera es como lo hacemos. Cuatro. Ahora, de esa manera no hay un programa cerrado. Nosotros solo estamos como los cuáqueros, de la manera que el espíritu se mueve. Bueno, nosotros nos movemos con ello. Ustedes saben, pienso que esa es una idea bastante buena. ¿No creen? No hace mucho estaba llevando a cabo una gran reunión en una cierta ciudad. Y yo acababa de tener problemas con eso allá en África por no ir a donde el Señor me dijo. Y yo le prometí a Él que jamás lo volvería a hacer. Justo en el calor de la gran reunión, donde varios miles estaban congregados en un gran auditorio, el Espíritu Santo vino sobre mí una tarde y me mandó a otra ciudad. Bueno, hablando de problemas. Nosotros en verdad los tuvimos entonces. Ellos cerraron la gran reunión. Un ministro, el presidente, dio un brinco y dijo, hermano Branham, usted reclama ser un fundamentalista. Él dijo, ¿en dónde encontraría usted algo así en la escritura? Yo dije, bueno, eso solo está allí. Él dijo, ¿en dónde? Respondí. Felipe estaba llevando a cabo un gran avivamiento allá en Samaria y el Espíritu Santo lo sacó de allí. Lo envió al desierto a un solo hombre. ¿Es eso correcto? Él ya no regresó a Samaria, como sabemos, pero obediencia. Eso mandó el mensaje del Evangelio a Etiopía. Para terminar con el párrafo 5. Oh, ¿no es maravilloso solo moverse con el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas de las que están aquí esta noche en la presencia divina han nacido de nuevo? Veamos sus manos. ¿Nacidos de nuevo? ¡Oh, vaya! ¿Verdad que eso está bien? Y estamos aquí conformados de, por supuesto, me imagino, de todas las diferentes denominaciones. Metodistas, bautistas, presbiterianos, peregrinos de santidad y nazarenos y pentecostales. Y la iglesia de Dios, y asambleas, y oh, cuánto más. Pero de esa manera va a ser cuando lleguemos al cielo. Todos estaremos sentados juntos. ¿No creen ustedes eso? Seguro. No van a tener a los metodistas por este lado y a los bautistas por aquel lado. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje La Vid Verdadera y la Vid Falsa, predicada el día 7 de junio del año 1955. A continuación, hermana Lidia, por favor, de los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje La Vid Verdadera y la Vid Falsa, del 7 de junio del año 55, párrafo 6. Solía ser que un viejo compañero vivía ya en el Albany debajo de mí. Muy buen hombre. Él era pastor de una iglesia metodista. Yo estaba pastoreando una iglesia bautista. Así que teníamos buen compañerismo el uno con el otro. Ahora solíamos bromear mucho el uno con el otro.
Él conseguía a alguien, yo conseguía a alguien allá arriba que quería ser rociado. Ellos decían, bueno, mi madre fue rociada y yo creo en rociar. Bueno, él de todas maneras no me sería un buen miembro. Así que yo sabía en dónde estaba una buena iglesia metodista y simplemente lo llevaba allá abajo con el hermano Johnson. Yo decía, ahora hermano Ron, aquí está un hombre que quiere ser rociado. Simplemente no le puedo enseñar suficiente agua, así que usted va a tener que rociarlo. Yo decía, así que yo decía, es un lugar bastante seco allá abajo. Ahora, sin embargo, si usted quiere ser rociado, este es el mejor hombre que yo conozco. Entonces, él me decía, cuando llegaba alguien allá que quería ser bautizado por inmersión, él le decía, ahora, yo te llevaré allá arriba con Billy, pero él de seguro te ahogará. Así que teníamos un verdadero compañerismo el uno con el otro. Y de esa manera es como nosotros debiéramos de tenerlo. ¿No piensa usted así? Todas las pequeñas diferencias no hacen ninguna diferencia de todas maneras. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del espíritu, eso es lo principal. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Si ustedes han nacido de nuevo, son mi hermano y hermana. Independientemente si ustedes son metodistas, bautistas, católicos, romanos o lo que sea, somos hermanos y hermanas en Cristo porque todos hemos vivido del mismo espíritu. Párrafo 7. Bueno, no tengo ningún texto. Yo solo tendré que depender en lo que el Señor me dará. Porque en verdad pensé que el hermano Mori estaría aquí esta noche sin lugar a dudas. Yo después de todo este tiempo esperaba en él, que prometió estar aquí el lunes. Y hoy es martes y él todavía no llega. Así que yo lo perdonaré esta ocasión. Pero si él no está aquí para mañana, le voy a hacer una llamada y ver qué le está pasando. Vayamos a una escritura. En alguna parte de aquí, vayamos al Antiguo Testamento en alguna parte. Yo solo estaba, algo me vino en mente hace unos momentos y tal vez lo podamos encontrar en el libro de Joel. Y vamos a leer allí, el Señor mediante por unos cuantos momentos. A Billy le gusta asustarme. Él dijo, ven papá, rápidamente, te están esperando. Quieren que estés allí a las 8:15. Dijo, tienes al hermano Mori. Párrafo 8. Aquí estamos en el libro de Joel, el capítulo 1. Deseo leer solo una porción de las escrituras y hablar un poquito y ver qué nos dirá el Espíritu Santo que hagamos. En el verso 4 leemos esto. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Ahora, allá en, creo en el siguiente o el que sigue, en el 20, en el versículo 25, leemos esto. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Párrafo 9. Ahora inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí esta noche bajo los mantos de este cielo para dar gloria y alabanza al Creador de los cielos y la tierra, quien nos da este privilegio. Estamos agradecidos esta noche, muy agradecidos por estar aquí y estar. Ay, se me perdió. A ver. La gloria del Creador de los cielos y la tierra que nos da este privilegio. Estamos agradecidos esta noche, muy agradecidos por estar aquí y estar saludables y felices. Muchos aquí están enfermos. Señor, y nos hemos reunido por este propósito esta noche para que estos que están aquí, que no tienen salud esta noche, que puedan dejar estos terrenos saludables y felices esta noche. Concédelo.
Señor, y que si hay algunos pecadores aquí, que ellos se puedan ir espiritualmente saludables esta noche, lleno con el Espíritu de Dios. Concédelo, Señor. Y que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y nos bendiga así como fue en el día de Pentecostés. Dios, repítelo otra vez aquí esta noche. Danos un derramamiento de tus bendiciones. Que no podamos sentar, no con un paraguas sobre nosotros, pero con una copa levantada, lista para que caigan las bendiciones de Dios. Y ahora estamos bajo expectativas, no sabiendo qué decir, pero tú has prometido, si abres tu boca, yo la llenaré. Y creemos que tú lo harás, por tanto te encomendamos todas estas cosas esta noche. Y entra tú en la palabra, por favor. Padre, sabemos que el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Y que el Espíritu Santo de Dios tome la palabra y la dé a cada corazón. Así como tenemos necesidad y luego que haya un gran servicio de sanidad también. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10. Ahora el Señor añada sus bendiciones. Ahora pueden escuchar alrededor. Levanten sus manos. Si pueden escuchar todo alrededor, solo levanten sus manos. Me parece que está rebotando, por supuesto, yo no sé, pero algunos de los vendedores de libros y demás me dijeron que se escucha mejor en el área de arriba de lo que se escuchaba aquí abajo. Aquí es donde viene el rebote. Regresa de esta manera. Pero ustedes están más cerca ahora. Y ahora vamos todos a olvidar si somos metodistas o si somos bautistas o si somos presbiterianos o pentecostales. Solo tengamos un tiempito de compañerismo ahora y regocijémonos en el Señor. Y ahora quizás si el hermano Moro llega mañana para encargarse de ambos como ese y les da el mensaje, entonces yo solo saldré directamente a la plataforma aquí y empezar orando por los enfermos. Vean, puesto que tenemos a cientos de personas aquí por las cuales orar. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la vid verdadera y la vid falsa. A continuación, hermana Rosalia, por favor, los párrafos 11 al 15. Amén, hermano. Continuando con el mensaje del 7 de junio de 1955, párrafo 11, la vid verdadera y la vid falsa. Y quiero decir, antes de comenzar a hablar, el pueblo estadounidense no es como la gente en el extranjero. Cuando tienes personas en el extranjero, en África o en otro lugar, no son como los estadounidenses. Allá en África, por ejemplo, de donde es nuestro hermano Toms, bueno, allí cuando pueden ver una vez el mover sobrenatural y saben que es genuinamente sobrenatural, eso lo concluye. Solo digan, levántese y vaya a casa. Y cada lisiado se levantará y se irá caminando. Y todos los que están sordos estarán escuchando y cada ciego estará viendo. Ellos simplemente levantan sus muletas y cosas y las apilan en las esquinas. En Suecia, cuando estuvimos allá, estábamos sentados allá y sin saber siquiera cómo hablar su lenguaje, el Espíritu Santo se movía entre la audiencia y le decía a alguien, hablaba en inglés, lo que serían sus nombres en algo más, un intérprete, por ejemplo, si sus nombres eran aguas corriendo o algo por eso. Les decía quiénes eran ellos, lo que estaba mal con ellos, de dónde venían, todo el entorno por entero se levantaba, arrojaban sus muletas y cosas y se iban caminando. A mí no me importa cómo se sintieran, ellos lo creían de todas maneras. Si Dios estaba así de cerca de ellos, se irían y lo creían de todas maneras. Ellos se fueron testificando. Párrafo 12. Eso es real. Lo que nosotros debiéramos de hacer, pero nosotros, la gente estadounidense, ¿saben lo que pasa con nosotros?
hemos sido arrastrados a cada escuela de teología, una viceversa de la otra. Una se queda sentada y dice, el doctor Jones dice que eso es leer la mente. Bueno, mi pastor dice, el tipo es un Belcebú, él es un diablo. El otro dice, bueno, no es el Señor, eso se lo reitero. Y la gente no sabe qué creer. Ustedes créanle a la Biblia de Dios. Eso es lo que está correcto. La palabra de todo hombre sea mentirosa, pero la mía sea verdadera, dice Dios. No importa de qué se trate. Y la prueba está en probar el pudín, entre paréntesis, como dice el viejo dicho. Es al comérselo. Si Dios dice que está en su palabra y Él lo produce, créalo y siga adelante. Olvide el resto de ello y solo deje que Dios sea veraz. Ahora, vamos a hablar un poquito esta noche. Dios mediante solo algo antiguo evangelístico. Quizás si el Señor nos ayuda en la vid verdadera y la vid falsa. Párrafo 13. Ustedes saben que la historia más grande jamás contada, la mentira más grande que se haya contado en una, es una que tiene mucho de verdad en ella. Ahora, la mentira más grande que se haya dicho fue la que Satanás le dijo a Eva. Mire, tenía mucho de verdad en ella. Y ahora usted viene y dice algo que es abiertamente una mentira. Pues usted no creerá eso. Más le vale que no. Pero cuando llega a un punto donde tiene aproximadamente el 99% de verdad y 1% de mentira, ese es del tipo engañoso. Es esa clase que usted tiene que vigilar, la de esa clase. Y eso es justo en lo que el diablo es bueno. Él le dijo a Eva toda la verdad, excepto una cosa, ¿ven? Él dijo, ahora tú no sabes lo que es correcto e incorrecto, no sabes lo bueno de lo malo. Y ahora, si tomas de este fruto, dijo, tus ojos serán abiertos y sabrás lo que es correcto e incorrecto. Serás sabia, sabrás como Dios. Bueno, eso es verdad. Eso es exactamente, todo eso era la verdad. Pero ella dijo, Dios dijo que moriremos. Él dijo, oh, seguro que no morirás. Él la persuadió. Ahora, ahí es donde viene la mentira. Ahora podemos predicar alrededor de todo y dejar de lado la principal raíz fundamental. Y ahí es donde viene la mentira, ¿ve? Ahí es donde viene el problema. Párrafo 14. Ahora vamos a regresar a las vides por unos minutos. Dios compara a su iglesia con una vid. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y así sucesivamente. Y si la vid es una vid de uvas y produce vida de uva, tiene que producir uvas en la vid. ¿Es eso correcto? La vida que estaba en Cristo tiene que estar en cada pámpano. Y si la vida de Cristo en él fue predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos, cada pámpano tendrá que tener la misma sustancia en él a medida que sale. No puede ser otra cosa. La vida de Cristo en usted. Si yo les dijese a ustedes en esta noche que la vida de Juan Dillinger está en mí, esperarían que yo tuviera aquí unas pistolas grandes, algo por el estilo. Ustedes estarían en peligro si su espíritu estuviera en mí. Si yo les dijese a ustedes que la pintura, que el espíritu del pintor está en mí, como un gran artista famoso, esperarían que fuera capaz de pintar una escena, tal como pudiera hacerlo el pintor, porque su espíritu está en mí. Por último, el párrafo 15. Y si yo les dijese a ustedes que el Espíritu Santo está en mí, esperarían verme hacer las obras que el Espíritu Santo hizo cuando estaba aquí en la tierra, manifestado en el Señor Jesucristo, vivir esa clase de vida, predicar esa clase de evangelio, hacer la misma cosa, porque la vid siempre producirá lo que es la vida de la vid. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿correcto? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, usted pudiera tomar un árbol que parece que tiene corteza de sicómoro y está produciendo manzanas. A mí no me importa qué clase de corteza parezca. Es un árbol de manzana para mí, porque está produciendo manzanas.
muestra que la vida en el árbol es vida de árbol de manzana y está produciendo manzanas. Y no importa cómo está usted vestido o lo que usted haga, mientras esté produciendo los frutos del Espíritu, muestra. El Espíritu de Cristo muestra que Cristo está en usted. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el mensaje La Vid Verdadera y la Vid Falsa, predicado el día 7 de junio del año 1955. Sin antes de resaltar los siguientes párrafos del anterior mensaje que leímos, Las Aguas de Separación, predicado el día 6 de junio del año 1955. El párrafo 4, si pueden seguirme, estaríamos muy compactos en la presencia de la unción que estamos leyendo. En casi la mitad del párrafo 4 para iniciar. Ahora, tan maravilloso el Antiguo Testamento. Mucha gente simplemente descarta ese libro antiguo cuando realmente es la sombra del nuevo. La única manera en que puedo sentir que estoy medio alineado es mirar atrás en el Antiguo Testamento y ver las sombras. Entonces sé cómo debería ser el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento era una sombra, si ustedes ven el sol poniéndose a sus espaldas y ustedes yendo hacia su sombra, muy bien, pueden decir lo que ustedes son desde el aspecto de su sombra. Y todo el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo. De esa manera, al enseñarlo desde los puntos de vista del Antiguo Testamento, uno tiene una idea general de lo que será el Nuevo Testamento. El párrafo 16. Fíjese cómo eso debería ser apreciado. En Illinois, en cierto museo, hace algún tiempo, yo estaba de paso, mirando a mi alrededor. Me gusta mirar diferentes cosas de lugares de interés y escenas y artes. Me gusta ver Dios. Me gusta ver a Dios en todo lo que veo. Y por casualidad, noté a un anciano de color allí, con un mechón de pelo en la parte posterior de la cabeza. Él tenía su sombrero sobre su pecho así, caminando alrededor mirando, y miró hacia lo que parecía una pequeña vitrina de vidrio, y de repente dio un paso atrás, saltó, y lo veo con los ojos cerrados. Y él estaba haciendo una pequeña oración o algo por el estilo. Me detuve y lo miré por unos momentos, sorprendido por el anciano de color. Levantó la cabeza y dijo, gracias, Señor. Volvió a bajar la vista. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pensé, me pregunto, ¿qué está mirando el anciano? Caminé hacia allí donde estaba y dije, buenas tardes, tío. Él dijo, ¿cómo está, Señor? Y yo dije, quiero hacerle una pregunta. Le dije, yo soy un ministro. ¿Qué le hizo retroceder y decir esa oración que estaba haciendo? Él dijo, mire hacia abajo ahí. Y miré hacia abajo y dije, no veo nada más que un vestido. Él dijo, ¿ve esa mancha allí? Yo dije, sí, señor. Él dijo, hay una marca del cinturón de esclavos a mi alrededor. Él dijo, esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y la sangre de ese hombre allí me quitó un cinturón de esclavos. Dijo, ¿no le haría a usted estar un poco emocionado también? Levanté mi mano, dije, Dios, ¿cómo te agradezco si un hombre de color pudo saltar ante los pensamientos de la sangre de Abraham Lincoln, quitándole un cinturón de esclavos? ¿Qué debería ser un cristiano con la sangre de Jesucristo que lo sacó de la esclavitud y lo dio libertad? Lo que debería hacer. Oh, vaya, cuando pienso de eso.
Por último, mis hermanos, del párrafo 41. Y cuando Cristo vino para llegar a ser un hombre sobre la tierra y ser un pariente redentor, Él redimió al hombre a todo lo que él perdió en la caída. Cristo lo restauró a él en el pariente redentor. Cuando Él murió en el Calvario, su salud, su vida eterna, todo lo que ustedes perdieron en la caída, Cristo los redime de regreso a eso. Pues Él es su pariente redentor, su salud, su fuerza y todo lo que perdieron pertenece de nuevo a ustedes esta noche por medio del Señor Jesús. Él llegó a ser pariente para quitar el pecado y enfermedad. Él la redimió de regreso a todo lo que ella tenía. Él se quitó su zapato e hizo una señal pública de modo que todo el que entraba y salía supiera que Él había redimido todo lo que Noemí perdió. Y Él estaba en posesión completa. ¡Qué cuadro tan hermoso! Cristo, la antigua y cruenta cruz colgando en el Gólgota, pagó la pena de pecado. Él fue herido ahí por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que la raza humana perdió en Adán fue redimido cuando Cristo, Dios, Él mismo, llegó a ser pariente con la raza humana y lo ganó para su Hacedor. Todo lo que fue perdido, Él lo redimió de regreso. ¡Qué cuadro tan maravilloso! ¿No pueden verlo, amigos? Entonces, Él está aquí esta noche, en su gran santo ser, su gran augusta presencia, moviéndose entre la gente, queriendo que crean eso. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Solo crean eso. Nada más, sino solo creerlo y observenlo, reconciliándonos. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias. Oh, Padre Celestial. Qué misericordioso eres, Señor, cuando tú enviaste a tu Hijo Jesús a ser el pariente redentor y a redimir a todos los caídos. Porque durante 6,000 años este mundo ha estado esclavizado bajo estos 4 imperios de Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, el último. Oh, Padre amado, que también podemos verlo en el caballo blanco, negro, rojo y el amarillo, y siendo este el más peligroso, el último caballo, el amarillo. Ahí están juntos los anteriores caballos. Está la política, la religión, modas, todo, educación, tan peligroso, Padre. Pero tú, como hemos acabado de lecturar, las aguas de separación nos da una muestra de que tú enviaste a nuestro pariente redentor para salir de ese pecado. Por eso te damos gracias, Señor, por estas instrucciones que tú nos estás dando todos los días, Padre. Sé que no va a volver vacío. Tu palabra penetra hasta el alma, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor. Hoy concluimos este compañerismo, no deseando de que tú nos apartáramos de ti, sino en cada momento, en cada instante, cada fracción de segundo, tú eres el que controla, oh Padre. Te pedimos, Señor, misericordia por cada uno de vosotros y por el mundo entero, Señor. Sabemos que Israel está en grave peligro, todos los países abandonando, y es ahí cuando acontecerá lo que tu palabra dice, Señor. Por eso te pedimos esta noche, bendice, Señor, a ese pueblo de Israel. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana Rosalía, hermano José. Y hermana Claudia. Hermana Claudia. Dios le bendiga a todos, bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Hermana Reina. Dios me la bendiga. Hermana Erika, Dios me la bendiga. Cuando David. Hermana Edith, Dios me bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. Conquistó. Salud. Jerusalén. Israel tenía el lugar.
escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Jesucristo y oh su iglesia. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo. Dieron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios te está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor.